sumamente halagado, además de poder llevarles a este mundo, a Kazajstán, poder llevar estos cuentos indígenas, ¿no? De la mano de los guarís, de los guarís, de los guaraos, de los guayú. Me siento muy bien respaldado, además, con el equipo artístico que tengo, con Maribel, tiene una trayectoria impresionante en la ciudad, con María Elena, con cada una de las personas que está, también tenemos a Georgina, a Joel, expectativas todas, igual como si fuéramos a las Olimpiadas. Este año nos toca Acción Creativa ir a las Olimpiadas en Kazajstán, en Rusia, a llevar estos cuentos que yo estoy sumamente convencido que nos van a permitir que podamos llevar esa literatura indígena a nuestros hermanos rusos. Por eso le pido a toda la gente que nos pueda apoyar, son 7 boletos que necesitamos para poder llevar esta literatura a ese festival mundial de cultura. Ahora el hombre era un árbol de mamón, con sus carnosos y sabrosos frutos colgados en racimos. Así cuentan, por eso dicen en la Guajira que misterioso poder, y que si de niño comes muchos no frutos, es posible que cuando crezcas padecerás al rato a causa de la sed, como le pasó, mira, a Kelbe cuando estaba cazando en el monte, viste que me lo aprendí completico, ¿no? A Kelbe cuando estaba cazando en el monte, viste que me lo aprendí.